8 de marzo celebramos el acceso de las mujeres a los derechos de ciudadanía, los derechos como derecho al voto, derecho al trabajo, el derecho a la libertad de pensamiento, de movimiento y de acción, sobre todo al derecho a la educación, porque no podemos olvidar que hoy en día en nuestra sociedad existen muchísimas mujeres todavía que no han tenido acceso ni oportunidad de ir a la escuela y que se esfuerzan muchísimo diariamente por aprender para poder transmitirles aprendizaje a sus hijos desde la familia. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo estaba experimentando unos cambios sociales muy importantes. La industrialización, los nacionalismos y otras circunstancias sociopolíticas estaban transformando el mundo. Las mujeres tomaron conciencia de que ellas también formaban parte de este mundo cambiante y que querían participar. En este contexto, mujeres de los países industrializados empezaron a organizarse para reivindicar dos cuestiones claves. Una, el sufragio universal, es decir, el derecho para las mujeres al voto, y otro, los derechos del trabajo. El movimiento de mujeres sufragistas emprendieron una difícil lucha pacífica para pedir que también las mujeres tuvieran derecho al voto, lo cual siempre había sido un derecho reservado para los hombres. La cuestión era, ¿por qué las mujeres no podían decidir a través de su voto el destino del país en el que también ellas vivían? A su vez, las mujeres que ya se habían incorporado al mercado laboral en las fábricas empezaron también a movilizarse para mejorar sus condiciones y derechos en el trabajo. La cuestión era, ¿por qué las mujeres no podían disfrutar de las mismas condiciones laborales que los hombres si ellas también trabajaban? Así es que las mujeres de diferentes países empezaron a tomar conciencia de que ellas aportaban muchas cosas a la sociedad y que, sin embargo, no disfrutaban de los mismos derechos y libertades que los hombres. Así que empezaron a movilizarse haciendo encuentros y manifestaciones donde exponían y solicitaban sus derechos. Todos los esfuerzos de estas mujeres por conseguir la igualdad se celebraron cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el primer Día Internacional de la Mujer, que se celebró en 1911, y donde 1 millón de mujeres de distintos países se manifestaron en sus ciudades para pedir derecho al voto, derecho a la educación, derecho al trabajo y derecho a ser funcionaria del Estado. Desde entonces y hasta hoy, cada 8 de marzo, movimientos de mujeres de muchísimos países organizan en sus ciudades la celebración de este día. Porque de este modo todos y todas podremos concienciarnos de que las mujeres seguimos estando en desigualdad de oportunidades, dedicamos más tiempo a la tarea del hogar, a la crianza de los hijos, a cuidar a nuestros mayores, y eso nos impide poder llegar a las mismas cotas de igualdad, a las esferas de poder donde se deciden cosas que nos afectan a todos y a todas. Seguimos cobrando menos, teniendo menos acceso a todos los ámbitos. Yo creo que es importante seguir recordando que la desigualdad existe y que hay que celebrar el Día Internacional de la Mujer. Yo más que celebrarlo diría reivindicar intensamente. Reivindico intensamente o aprovecho el día 8 para reivindicar intensamente la igualdad, porque aunque hay que reconocer que en estos últimos tiempos se ha avanzado mucho, todavía queda un largo camino por andar, un camino que tenemos que andar hombres y mujeres juntos. Por eso es importante que el día 8 todos pensemos, paremos y pensemos en que la igualdad tiene que ser un hecho y no una ilusión. Porque es importante que se visibilice la lucha y el empeño que a lo largo de la historia han tenido las mujeres, porque es necesario agradecerles a esas mujeres que ahora, actualmente, las mujeres estemos en un plano diferente, y porque ahora nos toca a nosotras y tenemos la obligación de seguir luchando por esa desigualdad que algunas mujeres tienen solo por el hecho de ser mujeres. Bien, pues necesitamos celebrar el 8 de marzo por tres razones principalmente. La primera es para reconocer los logros de los movimientos de mujeres y para reconocer la lucha de tantas mujeres que han hecho posible que hoy día podamos participar a nivel político, a nivel económico, a nivel social. También necesitamos celebrar el 8 de marzo porque necesitamos reconocer todos los avances que las mujeres han hecho en todos los ámbitos de su vida, tanto a nivel público como privado.
Y por último, y no menos importante, tenemos que celebrar el 8 de marzo porque tenemos la necesidad de movilizarnos. No solamente las mujeres, sino los hombres. Y cada vez son más hombres los que están con nosotras para que podamos lograr esa igualdad y al mismo tiempo que no decaigan los derechos que ya tenemos alcanzados. Efectivamente, las mujeres hemos ido conquistando derechos y libertades. Así que la sociedad avanza hacia un orden más justo, donde las personas no están separadas y limitadas por su condición de ser mujer o hombre. Bien es cierto que tradicionalmente nuestra sociedad ha dividido a su población en dos grandes grupos, los hombres y las mujeres. A unos les ha otorgado el poder sobre las cosas importantes que hacen cambiar el mundo. La política, la ciencia, el trabajo. Y a las otras les ha dado la responsabilidad sobre las cosas importantes para el bienestar. Los cuidados, la limpieza, la alimentación, el afecto. Así que tradicionalmente las mujeres se han dedicado a ser madres, esposas e incansables trabajadoras del hogar. Siempre cuidando, siempre atendiendo, siempre tan afectivas y hermosas. Pero no olvidemos que siempre ha habido mujeres que también han hecho cosas reservadas para los hombres, aunque no las conozcamos porque los libros no hablan de ellas. Es imprescindible. La sociedad tradicional que nos separa debe seguir dando paso a una sociedad igualitaria, una sociedad donde hombres y mujeres compartamos los cuidados de los niños y de los mayores, la política, compartamos la ciencia y la limpieza, las artes, un orden donde hombres y mujeres colaboran para construir una sociedad mejor. Sí, por supuesto. Sí, porque todos y todas nos merecemos una sociedad más justa e igualitaria. Sí, porque de verdad creo en ello. Sí, por una mayor igualdad. Sí, yo me enlazo. Sí, por la equidad del mundo laboral. Sí, para construir una sociedad mejor. Sí, por nosotros también. Sí, porque no quiero que quede en un solo día. Sí, por la igualdad. Sí, yo también lo celebro. Sí, yo también celebro el 8 de marzo. Sí, yo me enlazo. Sí, por la equidad de género. Sí, yo celebro el 8 de marzo. Sí, para unas relaciones de igual a igual. Por la ausencia de violencia hacia las mujeres.